Hello everybody, how are you today? Welcome once again. Bienvenidos a todos, qué gusto tenerles una vez más aquí en Talk a través de la pantalla de UTV. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de cómo hablar de estas estructuras gramaticales que nos permiten expresar situaciones imaginarias. Hoy vamos a aprender cómo hacer preguntas con estas estructuras, cómo hablar de preguntas de situaciones que no son reales, pero que nos imaginamos. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero antes vamos a ver, como siempre, el resumen de la clase del día anterior. Recuerden que habíamos visto algunos verbos frasales y cómo se los utiliza. El objetivo de esta clase era de que ustedes vayan incrementando más su vocabulario en cómo utilizar verbos. Así que para no olvidarnos, ¿qué les parece si vemos un poquito de eso que vimos la clase del día, de la clase anterior? Vamos a ver. Ok, phrasal verbs, que quiere decir verbos frasales. Ya habíamos visto algunos phrasal verbs. Vamos a ver algunos, solo cuatro, ¿sí? Porque en la clase pasada ya vimos, vamos a recordar solo cuatro. Y este verbo frasal, think about. Muy importante para que no se olviden, este verbo think about quiere decir pensar en. Miren que en español decimos pensar en, pero en inglés no se dice think in, se dice think. Un ejemplo que está ahí dice, el hombre que está ahí está pensando en su familia. Ustedes se dan cuenta, está pensando en su familia. ¿Cómo podemos expresar esta oración? Vamos a ir escribiendo la oración, formándola poco a poco. Entonces vamos a decir, es muy fácil, él está, ¿no es cierto? Él está pensando, es thinking about. Él está pensando en su familia, es thinking about his family. Miren cómo se pronuncia, se dice thinking, he is thinking about his family. Él está pensando en su familia. Entonces, para que no se vuelvan a confundir, no se dice think in, se dice think about. Recordar otro verbo, ¿qué les parece si vemos este que es share? Miren, el verbo es share, que quiere decir compartir, y va usualmente unido a esta preposición with, que quiere decir con. Por ejemplo, miren, ahí está la amiga. Entonces, ella quiere decir, me gusta compartir con los demás. Digo eso en inglés, dice, I like to share my things. Dice, a mí me gusta compartir mis cosas, dice. Y luego le añadimos esta preposición with, para expresar quién queremos compartir. I like to share my things with others. I like to share my things with others. Dice, me gusta compartir mis cosas con los demás, con otras personas. Así que miren, ahí tenemos esa diapositiva. Vamos a recordar el otro verbo para que ustedes lo pongan muy en cuenta. El verbo talk about. Talk about. Y miren, siempre que utilizamos el verbo talk, lo vamos a utilizar junto con el about. Por ejemplo, vamos a ver ese ejemplo que dice, talk to someone about something. Por ejemplo, you should. Miren, ahí le tenemos a la amiga que está, creo, está un poquito enferma. Y miren cómo le recomienda, le dice, Tú deberías hablar con tu doctor. You should talk to your doctor. You should talk to your doctor. Ok. About this. Miren, dice, you should talk to your doctor about this. Dice, tú deberías, ¿sí?, hablar con tu doctor sobre esto. Miren, talk to someone about this. Hablar con tu doctor sobre esto. Y vamos a recordar el último verbo frasal, ¿sí? Este que estaba facilito es el verbo worry about, que quiere decir preocuparse por.
O preocuparse de, también decimos en español, pero en inglés se dice worry about. Por ejemplo, mírenle al amigo que está ahí. Está relajado y dice, yo nunca me preocupo de nada, ¿no es cierto? ¿Cómo decimos yo no me preocupo de nada o no me preocupo de mis problemas? Miren, dice, I never worry about my problems. Dice, yo nunca me preocupo de mis problemas. Dice, yo nunca me preocupo de los problemas. Entonces, ¿cómo dijo en inglés me preocupo de? Se dice worry about. I never worry about my problems. All right. Entonces, revisamos tres verbos, ¿no es cierto? Vimos think about, share with someone, talk to someone about something y never worry about. Y si ustedes quieren ver más detalles de esta clase, lo pueden hacer a través de nuestra página en Facebook, donde tenemos subidas todas nuestras lecciones para que ustedes las puedan revisar nuevamente. Y no se olviden, muy importante, las hojas de trabajo que refuerzan todo esto que estamos aprendiendo aquí. Ahora sí, vamos con el tema que está súper interesante. Miren, vamos a ver cómo se hace preguntas imaginarias. Pongan atención. Ok, imaginary questions. Imaginary questions, preguntas que son imaginarias. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues vamos a ir al pizarrón. Les vamos a dar una muy rápida explicación de qué quiere decir esto de las preguntas imaginarias. Ok, estamos viendo cómo hablar de situaciones imaginarias. Ustedes habíamos visto en alguna de las clases anteriores cómo hablar de este tipo de temas. Ya habíamos tratado cómo se utiliza la estructura I wish I were taller, yo desearía ser más alto, por ejemplo, o I wish I had more money, eso nos permitía hablar de situaciones que yo desearía en el futuro. No son reales, pero son imaginarias. También habíamos visto cómo utilizar este auxiliar would para hablar de situaciones imaginarias y cómo utilizamos también con esta preposición if, que no es preposición, es una conjunción. Entonces, vamos a jugar con estos elementos, ¿ok? Miren, vamos a jugar con este pronombre interrogativo, what, ¿sí? Ustedes saben que what quiere decir qué, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a trabajar el día de hoy es cómo hacer la pregunta que, ¿qué harías? ¿Qué harías tú? Entonces, ¿cómo digo en inglés qué harías? Vamos a introducir el auxiliar que me ayuda a expresar esto, de qué harías, de una situación hipotética. Entonces, este es el auxiliar que vamos a utilizar, what would. Would. Recuerden que este auxiliar would hace que el verbo que le voy a poner por aquí suene como a ia. What would you. ¿Sí? What would you. Miren, aquí le pongo el sujeto. What would you y do. Observen que el verbo do quiere decir hacer. Do significa hacer. Pero si le uno y le pongo en la pregunta con este auxiliar would que está acá, ¿sí? Ahí dice que tú harías. No dice que tú haces o que estás haciendo o qué vas a hacer. Dice que harías. Estamos hablando de una situación posible, una situación hipotética. ¿Ok? What would you do? Esa es la primera parte de la pregunta, se forma así. What would you do? Y si ustedes quieren, por ejemplo, decir dónde irías, es algo similar. Miren, puedo decir lo mismo, pero voy a cambiar la question word, que sería where, ¿no es cierto? Sería dónde. Sigo conservando el mismo auxiliar. Where would you go? Miren, aquí el verbo go es ir, pero si yo le uno a este auxiliar que le tengo por acá, would, ¿qué le hace? Es como, ¿dónde irías? Observen cómo le afecta este auxiliar acá. Dice, where would you go? ¿Dónde tú irías? Aquí dice, what would you do? ¿Qué tú harías? Entonces, esa es la primera parte de la pregunta. A estas dos preguntas le vamos a añadir esta conjunción if, o esta palabrita if, que quiere decir sí. Esto nos ayuda a introducir una condición, ¿ok? Entonces le vamos a poner aquí, what would you do if, miren, este if quiere decir si. What would you do
if, ¿sí? ¿Qué harías tú si? Le ponemos nuevamente el sujeto aquí. Y el verbo que le vamos a poner aquí tiene que siempre estar en pasado. ¿Ok? Esto es cuando trabajamos con el segundo condicional, que ya les vamos a indicar un poquito más al respecto. ¿Ok? Entonces, se me ocurre decir, ¿qué harías tú si te ganaras la lotería, por ejemplo? What would you do if you... Y aquí pongo el verbo en pasado de win, que es won. What would you do if you won... Bueno, ya se me acabó el pizarrón y aquí sería the lottery. What would you do if you won the lottery? Observen cómo está la estructura. Vamos a revisar. En la primera parte de la pregunta va el would, ¿ok? El would. Va con el verbo en su forma normal, ¿sí? En el medio vamos a poner el if, que quiere decir sí, nos está expresando la condición. Y luego del if, observen que el verbo tiene que ir en pasado. What would you do if you won the lottery? ¿Qué harías tú si te ganaras la lotería? Okay. Vamos a explicar esto un poquito más en detalle. En las siguientes diapositivas, pongan atención, esto vamos a verle en más detalle y vamos a hacer una pequeña revisión de esto de los condicionales. Pongan atención. Ok, listo. Entonces, ¿cómo es la estructura? ¿Cómo son los condicionales? Vamos a ver. If. Esta palabrita if nos indica de un condicional. En inglés condicional se dice conditional. Nos expresa condición. Y bueno, por lo pronto solo vamos a ver tres condicionales. Miren, el primer condicional sería if I see. If I see a ghost. If I see a ghost. Miren que en esta parte dice si yo veo. Es una situación en presente. Dice si yo veo. If I see a ghost. El segundo condicional es este. Dice if I. Observen cómo va el verbo. Saw. If I saw a ghost. If I saw a ghost. Si yo viera. Mire, o si yo viese. Miren que esto es una situación hipotética, no es presente. No es lo mismo que decir si yo veo, sino si yo viera. If I saw a ghost. Y hay el tercer condicional que es un poquito más complicado, que ya más después lo estudiaremos. Dice, if I had seen a ghost. ¿Esto qué significa? Significa si yo hubiese visto. Ok. Pero, ¿qué es lo que nos interesa? El día de hoy vamos a concentrarnos en el del medio, en ese que está ahí. If I saw a ghost. Si yo viese un fantasma. Es una situación hipotética. If I saw a ghost. Entonces, ¿cómo es la estructura del condicional para hacer una pregunta? Muy fácil. Miren, vamos a poner la palabra que va con la W y la H. Luego, en esa misma parte de la pregunta tiene que ir el would, es decir, en la primera cláusula va el would. Luego, ¿se recuerdan? Tenemos que poner el if, que quiere decir si, y en esa oración el verbo tiene que estar en pasado, past. Por ejemplo, les había dicho, ¿qué harías si te ganaras la lotería? ¿Cómo decimos eso en inglés? Y ahí le tenemos a alguien que ya se ha ganado la lotería. Vamos a armar la oración. Quedaría así. What, que quiere decir qué, ¿no es cierto? What, would, que tú. Este would no significa nada, pero si le pongo esto, what would you do? Observen que el verbo do quiere decir hacer. What would you do? ¿Qué harías? What would you do? Le ponemos el if en la otra cláusula. If you... Y el verbo tiene que estar en pasado. If you won the lottery. Lo que no nos alcanzó en el pizarrón, ahí en vivo, pues aquí en la diapositiva sí nos alcanzó. What would you do if you won the lottery? ¿Qué quiere decir esa pregunta? Es una pregunta hipotética. Dice, ¿qué harías tú si te ganaras la lotería? Es una pregunta a futuro, una pregunta imaginaria. What would you do if you won the lottery? Entonces, con esa información vamos a practicar haciendo algunos ejercicios y algunos ejemplos. Vamos a poner.
Les propongo la misma pregunta. En todas casi vamos a ver la misma. Sería what would you do? ¿Qué significaba eso? ¿Se acuerdan? What would you do es ¿qué harías? What would you do? ¿Qué harías tú? Ahora, queremos completar la pregunta con la siguiente frase. Esta frase, esta estructura queremos hacer. Forget a friend's birthday. La pregunta es, ¿qué harías si te olvidaras el cumpleaños de un amigo? ¿Cómo armamos esta oración? ¿Cómo podemos decir, qué harías tú si te olvidases o si te olvidaras el cumpleaños de un amigo? Entonces, vamos a armar la oración. Quedaría así. What would you do? Que está súper fácil. Ya aprendimos qué significa qué harías, ¿no es cierto? Luego venía el if. Y le vamos a poner el sujeto. If you. What would you do? ¿Qué harías tú? If you, dice si tú. ¿Recuerdan cómo iba el verbo? El verbo va en forma pasada. If you forgot. Forgot es el pasado del verbo forget. What would you do if you forgot a friend's birthday? What would you do if you forgot a friend's birthday? ¿Qué significa eso? ¿Qué harías tú si tú te olvidases o te olvidaras el cumpleaños de un amigo? So, what would you do if you forgot a friend's birthday? ¿No está tan fácil? Sí está un poco fácil, ¿no es cierto? Pero para hacerlo más facilito para ustedes y me puedan entender, vamos a ver otro ejemplo. Mantenemos la pregunta, what would you do? Que ustedes ya saben, significa, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú? What would you do? Y ahí tenemos a alguien que se le borró toda la información en la computadora. A veces nos pasa, ¿no es cierto? Entonces, con esta información extra que está aquí, accidentally delete your files, que quiere decir accidentalmente borrar los archivos. ¿Cómo podría armar la oración y decir, qué harías si tú borraras todos tus archivos? ¿Cómo se armaría la pregunta? Vamos a formarla. Entonces, al igual que el ejemplo anterior, mantenemos el what would you do? What would you do? Significa, ¿qué harías tú? What would you do? Luego, el if, venía luego del if, venía la siguiente cláusula. If you accidentally, dice, si tú accidentalmente, if you accidentally, el verbo, ¿cómo iba? ¿Se acuerdan? Iba en pasado, pasado, observen. Después del if, el verbo iba en pasado. What would you do if you accidentally deleted your files? So, what would you do if you accidentally deleted your files? ¿Qué harías tú si accidentalmente tú borrases tus archivos? Miren, ¿ya está un poquito más fácil? No todavía, pues vamos a ver más ejemplos. Mientras más ejemplos, más vamos a comprender, es mucho mejor. Conservamos el what would you do para irnos memorizando, que quiere decir, ¿qué harías tú? What would you do? What would you do? Miren, en esa situación, what would you do? ¿Qué harías tú si ves una culebra en tu cuarto o una serpiente? Entonces, la frase, see a snake in your room, dice, ver una serpiente en tu dormitorio. ¿Cómo armo la pregunta? ¿Cómo digo, qué harías si tú vieses una serpiente? O, bueno, aquí decimos culebra también, ¿no es cierto? ¿Cómo decimos en inglés? Conservamos la primera parte de la pregunta, que es, what would you do? Que quiere decir, ¿qué harías tú? What would you do? Luego venía el if you, dice, si tú. What would you do if you? Luego el verbo, a ver si se acuerdan, ¿cómo va el verbo? El verbo tiene que ir en pasado. Miren, ese saw es el verbo del pasado, verbo pasado del verbo see, de ver. What would you do if you saw, ¿qué era? Una serpiente. A snake in your room. So, what would you do if you saw a snake in your room? Más despacio, teacher. Muy bien, vamos a repetir la pregunta más despacio. What would you do if you saw a snake in your room? What would you do if you saw a snake in your room? So, what would you do? Interesting question. Y a veces nos pasa lo siguiente. Mira, vamos a hacer otra pregunta.
La pregunta que queremos decir es, ¿qué harías? Y cómo se dice qué harías es, what would you do? ¿Qué harías? What would you do? ¿Qué harías cuando no tenemos plata para pagar la cuenta del restaurante? A veces nos pasa, nos quedamos sin dinero, ¿no es cierto? ¿Cómo decimos no tener dinero? Se dice, not have money to pay for your meal. Dice, not have money to pay for your meal. Dice, no tener dinero para pagar la cuenta. Entonces, vamos a armarle la oración y al igual que los otros ejemplos, conservamos el what would you do, ¿no es cierto? Que significa, ¿qué harías tú? What would you do? Seguimos con el if you. What would you do if you, ¿qué harías tú si tú? No, ¿cómo tiene que ir ese no? Observen cómo va la forma negativa. La forma negativa va en pasado. Didn't. What would you do if you didn't have money? What would you do if you didn't have money to pay for your meal? Observen cómo va la forma de decir no tener dinero. Está en forma de pasado simple. What would you do if you didn't, esa es la forma de decir no en pasado, didn't have money to pay for your meal? So what would you do if you didn't have money to pay for your meal? ¿Qué harías si no tuvieses dinero para pagar la cuenta del restaurante? Complicado, ¿no es cierto? A veces sí nos ha pasado. Ir a lavar los platos. Wash the dishes, probably. Bueno, con estos ejemplos, estos que ya hemos visto, ya nos han dado ya la forma, la estructura de cómo armar estas oraciones, estas preguntas imaginarias, ¿no es cierto? Ya sabemos. ¿Qué les parece si vamos a ver algunos ejercicios? Vamos a resolver. Pongan atención. Exercises. We're going to take a look at some exercises. Híjole, y esta pregunta sí está súper difícil. Ok, la pregunta que queremos hacer es, ¿qué harías si se te cae el teléfono en el inodoro? Y a veces sí les ha pasado a algunos, a mí no me ha pasado, pero a algunas personas les ha pasado que se les cae el teléfono en el inodoro. ¿Cómo hago la pregunta, qué harías si se te cae el teléfono en el inodoro? Vamos a hacerla. Entonces, ¿cómo empezamos? Quedaría con el what. Luego del what, ¿recuerdan que venía el what? What would. Very good. What would. Luego venía el sujeto de la oración. What would you do? Ahí ya tenemos la primera parte de la pregunta. What would you do? ¿Qué harías tú? Luego venía el if. What would you do if. Dice, ¿qué harías tú si? Si tú, miren, nuevamente incluimos el sujeto. What would you do if you? Ahora viene la parte importante de la pregunta. El verbo drop se pasa a forma en pasado simple. What would you do if you dropped? Dropped quiere decir dejar caer. What would you do if you dropped your phone in the toilet? So what would you do if you dropped your phone in the toilet? ¿Qué harías tú, dice, si tú dejaras caer el teléfono en el inodoro? So what would you do if you dropped your phone in the toilet? Complicado, ¿no es cierto? Ahí nos toca ponerle en la bolsita de arroz para que se nos seque. Muy bien, vamos con otro ejemplo. Ok, y ella tiene que escoger a dónde irse. La pregunta que queremos formar es, ¿dónde irías de vacaciones si tú pudieses escoger? Eso es lo que queremos preguntar. ¿Dónde irías de vacaciones si tú pudieses escoger? Vamos a formarle. Iniciamos con el where. Where, que quiere decir dónde. Luego tenemos el auxiliar would. Where would you... Where would you? Y el verbo go. Where would you go on? Dice, ¿dónde irías tú? Where would you go? On vacation. Miren, ya tenemos la primera parte de la pregunta. ¿Dónde irías tú de vacaciones? Where would you go on vacation? If, ¿qué quiere decir? Si. Where would you go on vacation if
you, si tú. Y observen lo que va a pasar. El can se transformó a could. Es decir, el can que está en presente lo hicimos could a pasado. Porque va en esa, la cláusula que va con el if. Where would you go on vacation if you could choose? ¿Dónde irías de vacaciones si tú pudieses escoger? Where would you go on vacation if you could choose? Y vamos con uno más. Ah, bueno, creo que se nos terminó ya los ejercicios y en verdad tenemos aquí, antes de concluir la clase del día de hoy, vamos a resumir muy rapidito en qué consistió, cómo hacemos preguntas imaginarias en pasado. Pongan atención, muy fácil, muy sencilla la siguiente fórmula. To ask imaginary questions, para preguntar, valga la redundancia, preguntas imaginarias, to ask imaginary questions. La primera parte va con el what would, what would, what would you do, where would you go, what would you eat, etcétera, etcétera. Y en la segunda parte de la oración tenemos que poner el if con el verbo en pasado. Esa es la forma en la cual utilizamos la estructura gramatical para hacer preguntas imaginarias. Y si quieren saber más sobre el tema que estamos tratando, porque hemos visto algunos temas al respecto, ustedes pueden consultar los videos, las clases que estamos subiendo a las redes sociales en TalkUTV en nuestra página fan page en Facebook. TalkUTV. O también los mismos videos los pueden ver de igual manera en UTV en línea en el canal de YouTube que manejamos en UTV. Así que esperamos que vayan, nos vean en los videos, se bajen las hojitas de trabajo, se bajen los videos, compartan con sus amigos las clases que estamos teniendo y también que les haya gustado. Nos vemos la siguiente clase. Have a great afternoon and I will see you next class. Bye bye. See you next class.